El mundo del espectáculo no deja de dar de qué hablar, en especial si se trata de los exparticipantes de la Casa de los Famosos México que, tras ganarse el cariño del público, se han convertido en los grandes protagonistas tanto de proyectos como de polémicas. Sin embargo, quien más ha acaparado los reflectores es Sergio Mayer, pues el Tata ya tuvo diferencias con Natalia Telles y el resto de conductoras de Netas Divinas, pero también con sus compañeros de Garibaldi, pues tras convertirse en el cuarto lugar del famoso Reality Show, los integrantes de la agrupación Garibaldi anunciaron su gran regreso, pero lo que llamó la atención es que lo harán sin Sergio Mayer. Ante ello, todas las miradas se centraron en Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola, quienes habrían dejado fuera al también político sin que eso arruinara su relación con él, o al menos eso se pensaba. Tras la polémica que esta agrupación nueva trajo, el propio cantante dejó clara su postura, aunque otras figuras del mundo de la farándula se han metido al debate para dejar en claro su apoyo a Sergio Mayer. Una de ellas fue Wendy Guevara, quien sin pelos en la lengua demostró su molestia ante la gatada que Garibaldi le habría hecho al líder del Team Infierno. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, la influencer mandó un contundente mensaje. Todos me han preguntado que qué opino de lo de Garibaldi. Ya les dije que nos la pasamos dando mucha publicidad, hasta Sergio, de las canciones del grupo. En la Casa de los Famosos las bailábamos los viernes, pero recuerden que una nunca sabe para quién trabaja, ahí está, dijo la influencer de las perdidas. Durante sus comentarios en contra de los otros integrantes de Garibaldi que sí están preparando su regreso a los escenarios, también explicó que mientras ellos los promocionaban dentro del programa, por fuera se estaba cocinando eso de sacarlo del grupo. Miren cómo uno nunca sabe lo que pasa o cómo te pueden hacer la gatada porque le hicieron la gatada. Por otro lado, se lanzó contra los cantantes por declarar que no se encontraban en malos términos y a pesar de ello lo dejaron fuera del proyecto. Qué feos modos, pero bueno, hay que ver y no es que uno desee cosas malas, pero hay que ver cuántos recintos llenan, añadió Wendy a sus polémicas declaraciones.